Buenas tardes, en el aire 360 grados, su programa de ahora de 4 a 5 de la tarde por Teleradio América, su canal de noticias y comentarios. Hoy que es jueves y estamos a 20 de septiembre del año 2018. Es una fecha infausta para la familia del productor de este programa, Oscar Medina, de todos los que pertenecemos a los equipos de trabajo que construyó con mucho esfuerzo don César Medina, quien falleció en el día de hoy. Hay un comunicado de la familia de don César que dice lo siguiente: con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro padre César Medina. Su deceso se produjo tras meses de una fiera batalla contra un agresivo cáncer, al que enfrentó con la gallardía y la valentía con la que dio el frente a todos los retos de su vida. Nuestro padre murió en su casa, en paz interna y en armonía con Dios, rodeado del cariño de sus hijos, nietos, amigos y mucha gente que le quiso sinceramente. Agradecemos a los doctores que lo trataron en el Presbyterian Hospital en Nueva York, Yvonne Sanger, Rafael La Antigua y Paul Lee, así como a sus médicos en el país, Víctor Atala, Nancy Alam, Jorge Marte y Octavio Cruz Pineda. Por igual, a quienes dedicaron largas horas a atenderlo a sus padecimientos, Francisco Ramírez y Rosalina Félix, que con entrega y amor estuvieron a su lado hasta el último momento. Gracias también a todos aquellos que elevaron oraciones por su salud y a quienes estuvieron atentos a su evolución. En las próximas horas estaremos informando detalles de sus honras fúnebres. Firman sus hijos Oscar, Taína, Cesarina, César, José Carlos, Semir y Maricielo. Bueno, lo cierto es que ha sido de gran impacto en la sociedad dominicana la muerte de un comunicador que hizo historia, un periodista, como definen muchos, veteranos, que saltó de la prensa escrita, que participó en hechos históricos en la República Dominicana, a convertirse en un fenómeno televisivo y radial que no podrá ser borrado ni podrá ser olvidado. Don César Medina es el culpable de que, por lo menos en mi caso, yo esté aquí sentado. Porque una madrugada en el año 1999, mientras participaba en un programa que se transmitía de 5 a 6 de la mañana por Color Visión y que dirigía nuestro amigo y hermano Delis Erasme, el primer programa al que asistí alguna vez en mi vida, año 1999, pues llegó don César, serio como siempre, y el primero que llegaba en su equipo de trabajo, y a partir de ahí, cuando terminamos, me invitó a un programa de radio, y entonces, primera vez que yo participaba en algún medio de comunicación, porque hasta ese momento me había negado. Así que él es uno de los culpables que yo esté aquí sentado. El otro culpable, por supuesto, es Oscar, a quien de verdad quiero darle mi más sentido pésame, a él, a Taína, a toda la familia, porque Oscar se comportó y se ha comportado en momentos muy difíciles para nuestra persona como un verdadero hermano, una persona solidaria, una persona que creo que reconoce perfectamente lo que significa la palabra amigo. A Mayra, también la esposa de Oscar, a los muchachos, pues mi más sentido pésame por la muerte del tronco familiar, que era don César. Sin dudas, uno de los periodistas más controversiales, como deben ser los periodistas, porque para eso los forman, para ser cuestionadores.
uno de los periodistas más controversiales de la historia del periodismo moderno en la República Dominicana. Falleció en el día de hoy, víctima de un cáncer contra el cual venía luchando desde hace alrededor de un año, un cáncer diseminado, generalizado, que él muy bien describió en su columna fuera de cámara del periódico Listín Diario, la forma en que se descubrió. Don César será sepultado el sábado en el cementerio Puerta del Cielo y sus honras fúnebres pues comenzarán a ser realizadas en el día de mañana a partir de las 11 de la mañana en la funeraria Blandino. A la hora de su muerte, César Medina era vicecanciller de la República, funcionario de primer rango del gabinete del presidente Danilo Medina. Antes de eso fue embajador, o sea, aparte de periodista, fue diplomático, estuvo acreditado ante los gobiernos de Chile durante varios años, el Reino de España, y el último país donde estuvo acreditado fue la República del Istmo en Panamá, y de ahí entonces vino a la República Dominicana ya con el cargo de vicecanciller de la República, el cual detentó hasta hoy, día de su muerte. No hay dudas de que el periodismo dominicano hoy está de luto. Muchos de nosotros sentimos profundamente la muerte de don César Medina, una persona que, como yo siempre dije, era boca de diablo y corazón de Dios. He conocido a varias personas así, que dan la imagen de ser muy duros, pero sin embargo son blandos por dentro. Y su hombría de bien, su capacidad de perdonar a todos, su capacidad también de soportar la gran cantidad de dardos que se lanzan en este medio a las personas que de algún modo se destacan, pues lo hizo ser una figura central de la comunicación dominicana durante muchos años. El programa hoy mismo, que es de su creación, este es el programa 360 grados, este donde estamos, pues es un hijo de hoy mismo. O sea, surge a partir de la iniciativa de Oscar Medina, pero el programa de hoy mismo se mantiene hasta el día de hoy como el puntero de la televisión matutina dominicana. Y eso significa trabajo, eso significa credibilidad, eso significa que los que laboran en ese espacio, que todos fueron llevados allí y ese equipo fue formado por César Medina, pues tienen la capacidad de formar a la opinión pública en la República Dominicana. Y ese es uno de sus legados principales. No hay duda que también otro de sus legados son sus hijos, todos trabajadores, personas de bien. Y no hay duda de que la República Dominicana en el día de hoy ha perdido a uno de sus hijos más prestigiosos. Muchos de nosotros, los que pertenecemos a esta familia de el grupo que encabezaba César Medina hasta el día de hoy, incluyendo nosotros, que hemos sido parte durante 3 años y medio aproximadamente de 360 grados y fuimos de sus invitados permanentes. O sea, fuimos de los que sufrimos sus entrevistas, porque yo les puedo asegurar que quien se sentaba en ese sillón a recibir las preguntas de don César, pues el corazón le comenzaba a latir más rápidamente cuando ponía la cara seria y lanzaba algunas de sus preguntas, que no hay dudas, que creó un estilo y en la historia de la entrevista dominicana va a quedar como el mejor entrevistador que ha tenido la televisión dominicana. La persona más inquisidora y la persona que hacía la pregunta correcta en el momento correcto. Cuando decidió irse de diplomático a Chile, pues la televisión dominicana perdió al mejor entrevistador que había tenido en su historia. Siempre agradeceremos el trato deferente que nos dio. No había
fecha en la cual no pasáramos por Madrid, sobre todo, se enterara que estábamos allí y nos invitaba a intercambiar, y yo siempre le decía, yo no sé cómo usted me escogió a mí porque yo soy un simple médico. Y decía, porque sabes comunicar y porque tienes ideas que exponer. Yo se lo agradezco en el alma lo que fue ese juicio. Así que a partir de mañana a las 11 de la mañana, reiterando nuestra más sentido pésame a toda la familia, muy especialmente a nuestro hermano Oscar, a quien él sabe lo profundamente que lo estimamos, a él y a la familia, y la verdad es que nos sentimos muy tristes por todo lo que pasaron durante estos largos meses de enfermedad de don César Medina. Que descanse en paz César Medina. En el día de mañana a las 11 reiteramos sus honras fúnebres en la funeraria Blandino de esta capital, y sus restos mortales serán enterrados en el cementerio Puerta del Cielo el próximo sábado a las 3 de la tarde, según la información que ya hemos recibido. Hay una canción de René del Risco Bermúdez que describe muy bien lo que es la muerte. La escribió unos meses antes de morir en un accidente en la avenida George Washington, y la canta Sonia Silvestre. De nuestra parte, queremos terminar nuestra participación en el día de hoy con esa canción. Sencillamente, como respirar, así se queda la vida, como una partida a medio jugar. Así toda la alegría se pierde en un día. Repentinamente, como quien se va, así los libros leídos se quedan perdidos, otro los leerá. Así quien sintió la vida, batalla perdida, se queda dormido, se pone a soñar. Todo lo que era mío no tiene nombre, no tiene dueño. Regalo todos mis sueños, me heredan todos los hombres. Desnuda voy en mi viaje, ningún ropaje llevo conmigo. El infinito es mi amigo, morirnos hacia todos iguales. Perdemos todas las puertas, perdemos todas las llaves. Por la mano, con una bala en mitad del pecho, morir en un tibio lecho, caer herido en medio del llano. Desnuda
ahora voy en mi viaje, ningún ropa te llevo conmigo. El infinito es mi amigo, morirnos hacia todos iguales. Perdemos todas las puertas, perdemos todas las llaves. Ya no valen las apuestas, la muerte nos hace iguales. Iguales, 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 iguales. Perdemos todos los sueños, morirnos hacia todos iguales. Museo de la Resistencia, controversias y realidad. Recientemente vimos en algunos medios de comunicación una demanda o denuncia que hacía un grupo de personas haciéndose acompañar del abogado Carlos Van Cácer en contra del Museo de la Resistencia y de su administración. Para fines específicos del Museo Memorial de la Resistencia. Ese museo que se ha convertido en un eje unipersonal de la señora Luisa de Peña Díaz y que ha descuidado, al margen de la disipación de los fondos, y que ha descuidado todos los monumentos históricos vinculados a las epopeyas patrióticas de este país. Como pueden ver, por ejemplo, observen el abandono del monumento de Amaury Germán Arista. Miren el 30 de mayo cómo está, todo abandonado, destartalado, sin ni siquiera rendirle cuentas a estas entidades de la distribución transparente de los fondos que ellos perciben. Queremos hacer una exhortación, un llamado al presidente de la República, Danilo Medina, a que no le complazca en una solicitud de emisión de decreto que quieren estos señores a los fines de dejar fuera a estas originales fundaciones que representan el espíritu patriótico por el cual fue creado ese museo. La denuncia, de acuerdo con lo que vimos en los medios televisivos, radiales y escritos, era sobre la supuesta malversación o uso de unos 200 millones de pesos por parte del Museo de la Resistencia en la persona de Luisa de Peña, directora de este museo y artífice del mismo. A nosotros nos extrañó sobremanera esta denuncia y quisimos comprobar la misma directamente con Luisa de Peña, quien nos concedió una entrevista exclusiva. Para conocer sobre la referida denuncia, hay que ir desde el principio, puesto que muchos conocen hoy el Museo de la Resistencia, pero no saben sobre su génesis. Por cuya razón preguntamos a De Peña sobre los inicios de este proyecto. En el 95, el proyecto fue una solicitud de mi abuela y de su prima, doña Cristina Gautier y doña Ángela Ricard, madre del expedicionario Tony Mota Ricard, que me pidieron le preparar un museo para los muchachos, como ellas decían. ¿Su abuela? Cristina Gautier. Cristina Gautier. Gautier. Gautier, exacto. Y Ángela Ricard. Ellas eran primas. Primas. Ya yo tenía unos años trabajando en museos. Pero Ángela Ricard es la madre del expedicionario Tony Mota Ricard, que muere en 1959, en las expediciones de Constanza Maimonides Hondo. Sí. Es asesinado en San Isidro. Ellas me piden que le haga un museo. En ese momento no es que yo me dediqué realmente a hacerle caso, debo decir que no,
pero es mi madre la que me combina a involucrarme y hacer eso. El Museo de la Resistencia ha tenido tanto éxito en los últimos 7 u 8 años que ganó incluso el distintivo de calidad turística. De Peña nos explica cómo lo han conseguido. Nosotros tenemos una planta de 38 empleados especializados, tanto en el museo como en la sala memorial que tenemos en la estación del metro de Santo Domingo. Y tenemos un programa educativo muy amplio, donde recibimos un promedio de unos 400 estudiantes diarios. Tenemos una serie de talleres para docentes, mini talleres para estudiantes. O sea, el programa educativo del museo es bastante amplio. Y nosotros creemos que todavía podemos ampliar más. Estamos trabajando en eso, en ampliar aún más. Naturalmente, ahora que ya tenemos un presupuesto fijo, ya el museo es una institución apetecible. Debido a que la denuncia hecha en contra del Museo de la Resistencia se refiere a tanto dinero, entonces quisimos saber cuál ha sido el manejo en términos presupuestarios del referido museo. En efecto, De Peña explicó cómo se iniciaron los trabajos y con qué presupuesto. Hubo meses, no días, meses, muy difíciles, porque arrancar un proyecto era muy difícil. Y don Poncio vivía al lado de mi casa, paré con paré. Don Poncio era un personaje. Y don Poncio me decía, no te rindas, cuando él me veía, adelante, sigue adelante, no te rindas. Con ese, y doña Chana me llamaba siempre. Mi hija, sigue, no te eche para atrás, sigue adelante, porque arrancar proyectos es muy, muy difícil. Se sumó mucha gente. Y también se separó mucha gente. Siempre las mezquindades humanas llevan a una cosa u otra. Fueron muchas las voluntades. Al final, un grupo compacto que todavía está compacto al frente del museo, exceptuando algunos que ya partieron, como por ejemplo don Luis Manuel Pellerano, don Chiqui, que fue la primera persona que se metió su mano en el bolsillo. Me dijo, mira, un cheque para que pagues el teléfono, para que Noris, que consiguió un apartamentico prestado en Naco, y ahí nos metimos a trabajar, a digitalizar y eso. O sea, hubo gente que realmente, entonces exceptuando esos que ya murieron, como don Chiqui, don Franklin, mi mamá, el grupo compacto, el grupo que inició, todavía estamos aquí y estamos en pie al frente del museo. Sí, claro, Francis Pou, Eduardo Díaz, Mayra Báez, Rosa Arbelo, Iliana Ornes, Noris y Raúl González Mirabal. Se han sumado Pachico González, Manuel Tejeda, bueno, el grupo inicial, seguimos aquí, seguimos al frente y somos los mismos y seguiremos al frente. Naturalmente ya el museo es otra cosa, ya el museo se ha ido afianzando. A raíz de conocer la intríngulis de la consecución del presupuesto para el mantenimiento del Museo de la Resistencia, entonces preguntamos a Luisa De Peña quiénes eran las personas que estaban detrás de la denuncia hecha contra la institución y su manejo administrativo. Por un lado, están naturalmente los trujillistas, balagueristas, que no quieren que el museo exista. Y por otro lado, están naturalmente las mezquindades y las ambiciones humanas que se desmontan con mucha facilidad, porque aquí está el trabajo y ahí están los documentos. O sea que eso nosotros no nos
no nos preocupa. Lo que sí nos da es un poco de tristeza, pero tampoco tiene que sorprender. A ver, si nos podemos a ver la historia de la izquierda dominicana y de las fuerzas liberales o los progresistas, entre comillas, hay siempre. Y no solo en la izquierda, en todas partes siempre se ve. Siempre hay quienes se enquistan y quienes se agarran. También quisimos saber sobre la parte que hace la denuncia, para lo cual contactamos con el abogado Carlos Valcácer. Pero este nos dijo que debido a que actualmente el proceso se encuentra en una probable conciliación ante la titular de la Fiscalía del Distrito Nacional, dice el letrado, hemos optado ambas partes en un pequeño alto al fuego. Abunda Valcárcel en la contestación que nos hace vía WhatsApp, que las partes envueltas no nos concedería la entrevista hasta la próxima vista conciliatoria, que sería el 4 de julio a las 4 de la tarde en el despacho de la fiscal titular. No obstante, el abogado dijo que nos mantendría informado de cualquier evento nuevo. Ante esta posibilidad y ver la actitud de Luisa de Peña con relación a esta denuncia, nos parece no muy probable esa conciliación. Eso es lo que hay que enseñarle a los jóvenes, si es verdad que queremos un mejor país. Ahora, de que la gente ataca, bueno, pues por Dios, vamos a citar a Don Quijote de la Mancha. ¿Qué decía? Sancho, los perros ladran, es señal de que avanzamos. Mientras tanto, el Museo de la Resistencia sigue operando con normalidad. Y para muestra, un botón.